verdad que aparte es de la época ganadora de Vélez, así que bueno, ojalá que también traiga suerte a nosotros. Por otro, ya está moldeado en estas cosas. Sí. Cancherea, ¿no? Ya cancherea, ¿viste? Pero bueno, está sobrado. Con estas cosas está sobrado. Estaba muy chamado, es linda ropa. Dice que la ropa de entrenamiento también es muy linda, así que bueno, ojalá que podamos copiar algo de lo que hicieron esa histórica, ¿no? Plantel que ganó todo con esta marca de ropa. Así. Esa es la pose. Tenemos el perro, está Romerito ahí. Un perro. Un perro también para hacer la foto es un perro, mira lo que es, pobre. Le dice en serio, la misma cara. En serio, la misma cara. ¿Reíste? La misma cara, siempre la misma cara. Es la cara que no le da. Linda, linda, muy linda camiseta. Ya los colores de Vélez son lindos de por sí. Está muy linda. Bueno, imagínate tantos años en el club, la cantidad de veces me toca hacerlo. A mí me gusta más la negra particularmente, pero la otra no me disgusta, están las dos lindas. No, bien, cómodo, a ver, un poco raro. Habitualmente está en este tipo de eventos, pero nosotros con el negrito no estamos acostumbrados, pero tampoco es verdad, tampoco nos ayudó, no nos dijo nada, pero bueno, algo nuevo para nosotros. Sí, ya falta poco y bueno, vamos a ver un Vélez nuevo, vestimenta nueva. Y que traiga los éxitos de aquel momento. Ojalá, ojalá, aunque sea una parte nada más. Muy linda, la verdad que muy linda, una idea bárbara que van a hacer ahí poniendo a todos los campeones del mundo, así que me parece bárbaro. Sí, tengo una manga larga, puño azul, creo que vale mucho esa. Buenísima, ¿no? Sí, bárbara, buenísimo, muy buena. Histórica. Y sí, creo que es una camiseta que el hincha Vélez desea, ama y creo que es algo a medida que van pasando los años, más valor toma. Bien, linda, la verdad que bien. Bueno, una marca que a Vélez también le dio su fruto en el plano internacional, en el plano local, la verdad que vuelva es importante también. Sí, y bueno, creo que marcó también una época el crecimiento de Vélez también a partir de esa conquista que fue muy importante. Sí, como hincha, uno se acuerda porque Vélez con esta marca, como te decía antes, logró cosas importantes y que está identificada con Vélez. Como por ahí otros equipos están identificados con otras marcas, Umbro en Vélez tuvo una linda historia. Sí, la verdad que sí, es un honor para mí. Lo que me tocó y que la empresa me haya elegido para este desafío enorme que fue diseñar todo el kit oficial y toda la ropa de entrenamiento del club, que encima del que soy hincha. Es una marca inglesa con lineamientos muy claros y con unos estándares de calidad muy altos. Tiene una camiseta sobria, elegante, donde el concepto básico era menos es más. Cambiamos toda la moldería de las camisetas para hacer exactamente un calce perfecto para ellos. No tenga ningún contacto con la piel del jugador, algo que raspe. Por esto es un transfer con flock y un material que se llama embroid adentro, que le da
un tornasolado para que también brille, así que tenemos un marino sobrio y utilizamos el color plateado para combinar el azul en los bordes de los vivos, de los cuellos, en el logo de Umbro. El logo de Umbro va a venir tornasolado en plata. Y después también hicimos en un recorte del canesú trasero un gofrado, que vendría a ser como un sello que se le hace a la tela, donde está la trama del galón que tuvo la camiseta de Umbro años antes, en la manga. Con Umbro fue campeón también Vélez, así que por eso pusimos campeón del mundo. Y bueno, sí, eso fue un detalle, para que esté en el interior de la camiseta, es algo muy nuestro. No veo la hora de que sea el lanzamiento y ver esa camiseta en la cancha, así que estamos todos, toda la empresa, yo, mi familia, mis amigos, todo el mundo estaba muy ansioso esperando verlo jugar vestiendo la camiseta de Umbro y ganar. Come alive, she said, don't go.